Soy Adriana Petrigliano. A ver, ¿por dónde empiezo? Soy poeta, soy narradora a veces, soy coordinadora de talleres, susurradora de poesía, y en realidad soy todo lo que tenga que ver con las palabras, con contar y con decir. Yo vine a La Rioja cuando tenía 16 años y tengo hijos y nietos riojanos y ya está. Y la amo de una forma, soy más riojana que porteña. En las antologías del CFI, yo no soy ni de Buenos Aires ni de La Rioja, no estoy en ninguna. Porque para La Rioja era de Buenos Aires y para Buenos Aires era de La Rioja. Sin tierra. Sin tierra, no importa, no importa eso. Mi madre era escritora, Mercedes Olmedo, y ella tenía varios círculos, pertenecía a varios círculos de escritores acá, a la SADE, no recuerdo los nombres de los grupos. Entonces se reunían siempre, se reunían muchas veces en casa, mamá incluso fue presidenta de alguno de esos grupos, se reunían en casa, leían y yo por ahí me animaba y leía alguna cosita y esperaba darle esa devolución y me daba como mucha vergüenza. Porque, bueno, mamá se juntaba con gente que escribía muy bien y... ¿Tu primer contacto con la literatura, aunque haya sido un libro de texto de la primaria? No, lo tengo absolutamente claro porque fue algo muy sensorial, en realidad, lo que me pasó. Era muy pequeña, no puedo saber, pero era pequeña, muy chiquita. Y entré a un galpón abandonado que tenía un tío en ese momento, un galpón donde la gente deposita cosas, y siempre con mi curiosidad encontré un libro. Encontré un libro, no lo voy a olvidar nunca, Misia Pepa, de Constancio C. Vigil. Y era un libro de cuentos, sería, pero tenía muchas imágenes. En ese galpón había muchas cosas, había mucho para mirar. Pero yo encontré ese libro, que yo incluso hasta siento la textura de las hojas, lo siento, me provocó en mí un impacto tan grande que ahí también se inició una relación que dura, que yo lo saqué del galpón y me lo llevé. Yo tenía fascinación por mirar ese libro. Y después, bueno, claro, fueron apareciendo en la escuela, en el jardín aparecen, después en casa, fue apareciendo. Pero el primer contacto fue Misia Pepa, sin que yo sepa leer y sin saber que iba a ser una relación de amor de por vida. Lo primero que leí siempre fue, o sea, el recuerdo es que fue en la escuela. Y cuando yo era chica, en la escuela teníamos libro de lectura, ¿no? Teníamos manuales, teníamos libros de las materias, pero teníamos libro de lectura. Y entonces el primer contacto, en primer grado sería, con el libro de lectura, y también yo sentía que a mí físicamente me sucedía algo. Yo todavía no sabía leer cuando arrancamos con el libro de lectura, pero a medida que fui, el contacto, a mí me sucedía algo. Y después sí, lecturas de ese libro, hasta que fueron apareciendo los libros de cuentos. Y después ya fue como una catarata imparable, algo como que no... Y apareció todo lo que se te puede ocurrir. Lo primero que escribí fueron... Yo soy de la época de composición-tema. Composición-tema, el otoño. Composición-tema, la primavera. En la obra de lengua y literatura, las maestras, bueno, era esa época, nos hacían escribir composiciones, que en realidad era un texto literario. Y a mí me fascinaba, yo escribía esos temas, la primavera, el otoño, pero después yo tuve un choque muy fuerte con el descubrimiento de Pablo Neruda, a los 12 años más o menos. Entonces ahí sí yo empecé a escribir, y no me daba cuenta que estaba escribiendo poesía, porque no consideraba que era poesía. ¿Qué es la poesía? ¿No es un género literario la poesía? No es un género literario. El que diga que es un género literario está absolutamente equivocado. La poesía es una manera de percibir todo lo que nos rodea. La poesía es una manera de mirar y de responder a eso que miramos. La poesía es
pasar por uno, como si escaneáramos las cosas y hacemos una devolución. Cualquier texto literario, tiene que tener tal fuerza, tal descubrimiento, tal asombro, tal mirada única por primera vez, que te perturbe. Que te perturbe, que te descoloque, que te haga, que provoque en vos algo. Si eso no pasa, podemos estar leyendo un buen artículo, podemos estar leyendo un buen análisis o una buena noticia. Bueno, me refiero a bien escrito. Pero la literatura pasa por otro lado, tiene que pasar por otro lado a la fuerza. Entonces, tiene que molestarte, tiene que alterarte, tiene que emocionarte, tiene que disgustarte. Hay textos que son muy crudos, crudísimos, pero entonces yo ahí veo que hay poesía. Yo a eso lo llamo poesía. Después se puede discutir, obviamente, como dicen los chicos, si está escrito en columnitas, poesía. Los chicos la miran más simple a todo. En mí la poesía me parece que viene con esto, ¿no? Siempre noté que tenía una mirada diferente yo de las cosas, donde otros chicos de mi edad veían, no sé, a lo mejor un perro en la calle, yo veía el dolor del perro en la calle, o el dolor del chico que había perdido el perro. O sea, yo siempre estaba como en mi cabeza, no pude zafar nunca de la poesía. No pude. Yo creo que no pude. Al sumarse la pasión por la lectura, también eso no colabora para que uno se vaya por otro camino, porque no colabora. Y la poesía por esto, porque yo no puedo, me gustaría no ser tan así, porque en realidad todo lo que uno lo rodea siempre es mucho más doloroso que placentero, siempre. Y a veces escribir es solamente una línea, y de hecho yo tengo textos publicados que nacieron con una percepción mínima de algo, ¿no? Uno de mis últimos libros de poesía se llama Ayer olvidé tu voz. Yo iba por la calle y quise recordar la voz de mi madre y me di cuenta que no la recordaba, y fue todo eso, fue una conmoción. Entonces esa línea apareció el poema. Después tengo un cuento que fue el cruce con una persona por la calle, una persona que jamás sabré ni quién es y jamás volveré a ver, y si la veo a lo mejor tampoco la reconozco, pero los segundos que duró el cruce y nuestra mirada, a mí me contó un cuento. Lo primero que publiqué, yo aposté mucho a lo artesanal siempre, pero no aposté por hippie. Primero que aposté porque tengo también una relación muy particular con todo lo artesanal y con el papel, y con esos procesos íntimos que existen entre uno y el papel. Entonces, por cuestiones económicas, más esto otro, mi primer librito hecho por mí, que hice como 400 ejemplares, que era absolutamente todo cosido, pegadito, no eran fotocopias, le di a la computadora, pobrecita, eran impresiones, en el año 1999, Poemas para la tarde de otro siglo, porque llegaba el fin de siglo, llegaba el 2000, y yo también sentía toda una movilización. Ese fue mi primer librito artesanal. Nacieron mis primeros dos nietos y también hubo otra gran revolución. Y aparecieron papelitos para Pedro y cebollas en Juliana, que son también artesanales. Hice como 200 ejemplares de cada uno. Siempre publiqué de manera artesanal porque era también una forma como de protegerme, ¿no? Es cortito, esto es chiquito, esto yo te hago 100 libritos, me los compran los amigos, la familia, había como un cuidado. Y había muchísimo material que ahí estaba, juntándose. Hasta que me convencieron algunos de mis alumnos para que edite de manera normal, diríamos. Entonces, aprovechando nuestra hermosa ley del libro, mi primer libro con una tirada
inmensa fue Los días sobre mí. Lo de dar talleres, 24 años cumplen los imagineros y a veces me parece increíble, pero comenzó de casualidad. Yo trabajaba en la biblioteca Marcelino Reyes y en el año 99 justamente la CONAVIP desde Nación mandan una serie de actividades que eran los juegos de lectura a Leopoldo Marechal y teníamos que armar en la biblioteca actividades para los chicos que sean de lectura y escritura con el material que teníamos. Y yo comencé a armar para toda esa semana, armé, me encantó eso, yo no sabía que podía hacer eso, me encantó, lo hice y durante toda la semana la biblioteca estuvo llena de chicos escribiendo, leyendo y yo coordinando eso que había armado. Pero eso duró una semana. Cuando terminó la actividad, empezaron a venir las mamás a preguntar ¿cuándo hay otro taller? ¿Cuándo hay otro taller? Y no había ningún taller, no existían. Entonces yo dije, bueno, puede ser una buena oportunidad. Y me animé con niños. Entonces todo ese final del año 99 di para chicos y para adolescentes. Pero descubrí que me fascinaba y dije, bueno, pero a los grandes que escribimos también nos gustaría. Y me animé, leí mucho, busqué muchísimo sobre el tema. Yo me había capacitado, sin saber que me estaba capacitando, en Buenos Aires con actividades del Ministerio de Nación. Yo fui parte del Plan de Lectura de la Nación. Entonces, por ejemplo, con Michel Petit tuve talleres que me volaban la cabeza. Y dije, vamos a probar con adultos. Y en el año 2000, en la biblioteca, abrí las puertas y no se cerraron más. ¿Sentís como que la literatura tuvo que distinguirse de lo poético tradicional en La Rioja? Absolutamente. Yo enoja mucho a veces, enoja mucho lo que yo digo, pero yo siento que como nos tiene que perturbar la literatura, nos tiene que perturbar, también nos tiene que incomodar la crítica, no podemos ser siempre loas. Entonces yo pienso, y eso se discute mucho en muchos congresos, tuvimos el Encuentro de Poetas del Norte Grande el año pasado acá en La Rioja y también se discutió. A ver, yo no puedo solamente distinguir como literatura riojana, por ejemplo, si me habla del cardón, del cerro, de la piedra ancestral y de los ocres del Cerro de la Cruz. Porque hay mucho más para decir. Y además lo tengo que decir de otra forma. Ya se dijo, ya lo dijo todo Joaquín B. González, ponele, ya lo dijo. Vamos a seguir, ya lo dijo todo Arturo Marazo, ya lo dijo todo Ariel Ferraro, ya lo dijo Moyano, ni que lo vamos a, no era riojano tampoco, no era riojano, pero aparece La Rioja. Lo dijo tan maravillosamente bien. Entonces, yo no digo que no haya que usarlo, yo siempre le pido a mis alumnos, a toda la gente que va al taller, le digo, hay que meter el escenario, hay que meter La Rioja, pero esta Rioja. Esta. Yo no puedo hoy escribir una novela actual hablando de un burrito que pase por la vereda de casa y beba de la sequía, porque no existe ni la sequía ni está el burrito. Vos recordarás que se armó un gran revuelo cuando organizamos el primer concurso de microcuento de La Chaya, porque lo que apareció era La Chaya por atrás, pero era también eso otro. Entonces hay que moverse libremente. Yo pienso eso. No estar atados. Yo recomiendo, siempre voy a recomendar leer de los que tienen editados, ¿no? A Ferlinghetti. A mí me moviliza mucho. Editado también me gusta muchísimo la literatura de Nahuel Morales. Me gusta. Bueno, Ceci Pagani ha sido muy reconocida y hay que leer, porque también hay toda una seguidilla de, que es maravillosa, de novelas. No quiero ser injusta, porque yo recomendaría a mucha gente, pero Silvio Litvin es un autor
que estoy esperando, porque trabajamos casi 2 años con un libro, y estoy esperando que lo publique porque hay un cambio absoluto, hay un cambio absoluto, maravilloso. Pero además también hay escritores que quiero nombrar que no tienen libros, pero que son bestias. Soledad Olmos escribe de una manera pero arrolladora. Mariela Girá escribe maravillosamente bien. Graciela Peñalosa tiene una literatura exquisita. Mariana Agüero, Martín Yoma, Javi Sosa. Es un escritor de chilecito joven que es una maravilla. Maravilla lo que escribe, la mirada que tiene. Entonces yo recomiendo, seguro que me olvido, ahora no voy a nombrar a todos, no es por mal, pero yo apuesto mucho a la gente joven. Los libros no van a morir nunca, está absolutamente comprobado. Sí que va a morir lo que sí murió, creo ya, porque la tecnología lo compensa, es la avidez y la necesidad. Cuando yo era chica necesitaba con urgencia los libros, pero tenía que ir a una librería o a una biblioteca, tenía que tener el dinero, había todo eso. Entonces, la avidez, por ejemplo, yo en la adolescencia descubrí a Stephen King, no tan adolescente, tipo 20 años, cuando todavía no era reconocido como buen escritor, era un bestseller comercial. Pero yo necesitaba leerlo y nunca tenía plata para comprar los libros. Lo que sí murió es eso, porque hoy hago clic y tengo lo que quiero. Tengo la biblioteca de Alejandría, la tengo en el celu. Eso va a morir. Pero después no va a morir el libro, porque también lo que yo... La lectura y la escritura movilizan todos los sentidos. Y el sentido del tacto, el sentido del olfato, y el sentido de la vista, y hasta del oído, cuando uno murmura que está leyendo, eso no muere nunca.